48 está esperando. Mis padres son perfeccionistas. Desde que tengo memoria, ambos han estado obsesionados con tenerlo todo perfecto. Tampoco son tímidos sobre ello. No tienen ningún problema en criticarte si haces algo por debajo de su nivel de perfección. No esperan menos. Por eso yo existo. Verás, el trabajo de mi madre y su pasado educativo le han proporcionado las herramientas y los conocimientos para asegurarse de que cualquier niño que ella tuviese fuera absolutamente perfecto. Tuvo que hacer algunas investigaciones propias, por supuesto, pero nuestro laboratorio en el sótano siempre le ha servido muy bien para ello. Ha habido muchos intentos fallidos para esa perfección. Mi madre nunca me lo ha ocultado. Quiero decir, ahí está mi nombre, 47. El intento número 47 de perfección. Los yo's antes de mí tenían un defecto, ya fuera físico, emocional, mental o de comportamiento. A veces pasaban años sin revelarlos, a veces era evidente desde el principio, pero en todos los casos tenían que ser corregidos. Mi madre no es un monstruo. Sin embargo, cada niño es reciclado. Sus partes, al menos las que no tenían defectos, son reutilizadas para que el niño pueda vivir de alguna manera. Yo mismo nací a los 8 años, creado a partir de los restos de 46, que habló de más y acabó en una rabieta en el centro comercial. Sigue así hasta el número 1, que nació muerto a las 28 semanas. Podría parecer extraño que mis padres me dijeran todo esto, pero creo que son generosos. Si sé dónde han fallado mis predecesores, puedo estar atento a los mismos defectos en mí mismo, y así he logrado casi llegar a ser adulta. Pero hay algo que me preocupa. Últimamente he estado sufriendo migrañas. Empiezan con una subida de temperatura, pasa por mi visión, cegándome, y acaba con un dolor incapacitante. La primera pasó en el colegio, y tuve que rogarle a la enfermera que no me enviara a casa enfermo. La segunda ocurrió en una fiesta de pijamas y pasé la noche escondido bajo las mantas. Sin embargo, no puedo ocultarlo para siempre. Un día pronto mis padres se darán cuenta, y ese día, 48 estará esperando.